ayuda. No moriré.
espía. Eso del canibalismo tiene que ser un rumor, seguro. Hola. La cosa no pinta bien para las... Vamos a reunirnos dentro, héroe.
¡Vete de aquí! ¡Ya! Esto me resulta familiar. Como si lo hubiéramos hecho antes. Oh. Relájate. Quédate un rato. Venga, te has portado bien hasta ahora. Oh, mira eso. ¿Ves lo fácil que podría ser llevarse bien? Quería que lo entendieras. Quería que vieras que podría haber acabado de otra forma si nos hubieras escuchado y te hubieras ido. Pero no, elegiste el palo. Y aquí está. Joder. Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las botas. Ay. Ah, mira. Antes de que aparecieras, todo iba de puta madre. Luego vienes aquí. Con tu tren tan molón y con tu gente tan molona, intentando convertir este sitio en algo que nunca. Y cuando intentamos ser razonables, ¿te pareció que sería buena idea agitar las aguas? ¡Una y otra vez! ¿Y todo porque creíste que había esperanza para el futuro? No hay esperanza para ti, ni futuro. ¡Para nadie! Michelle, Luis, necesito que me escuchéis. ¿Por qué? ¿No vienes con nosotras? No tengo elección. Vuestro padre... Papá dice que si no estás con nosotros, estás en contra. No es tan simple. ¡Sí lo es! Me voy, mamá. Papá está aquí. Michelle... Tenéis que cuidar la una de la otra. Papá no lo hará. Siempre tiene planes ambiciosos, pero todo acaba en violencia. Papá resuelve problemas. Él los crea. Deja un rastro de víctimas. Le da igual a quién perjudique. No acabéis como él. Prometedme que no seréis como él. ¿Has visto eso? ¿Cómo se han puesto tan cachas? Todo iba bien hasta que se fueron al norte. Habrá que hacerles unas preguntas a esos fanáticos. Thank you.
Lo siento. Siento haberme subido a ese tren. Siento haberte traído a Hope. Siempre te recordaremos. Te jugaste la vida y la acabaste perdiendo. Es culpa mía. Rush. No te decepcionaremos. Era un buen hombre. Altruista. Y tú hiciste todo lo posible. Oh, esas putas gemelas siempre se anticipan. Hace falta otro enfoque. Veré cómo está Carmina. Cuando quieras oír lo que he pensado, habla conmigo. Todos estamos conmocionados por lo de Rush, pero no podemos parar. Por mucho que deteste la idea de hablar con Joseph, admito que el ataque del nuevo Edén a los salteadores nos ha dado la oportunidad de pillarles por sorpresa. He hablado con los exploradores. Parece que cerca de los antiguos huertos hay un sitio donde los salteadores apuestan en peleas. Allí hay un promotor que afirma ser amigo de las gemelas. No sé si es verdad, pero vale la pena comprobarlo. Tenía que ser. Oferta especial en el foso, chicos y chicas. Venid y estaréis... Máquina. Se te ve el resentimiento a kilómetros. Llámalo intuición. Tenemos a unas gemelas en común. Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando. Uno hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien, antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pelo. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. ¡Joder! ¡Eso sí que es un buen sopapo! No me gustaría vérmelas contigo. Vamos a darle uso. Deja Dios ahí tus mío. Armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. Venga, no queda lejos. Yo antes peleaba. No se me daba mal. En aquellos tiempos tuve una racha de victorias. Noqueé a 17 rivales seguidos, ¿eh? 17, joder. Lo dejé. Demasiado letal. Al último tío le pegué tan fuerte que de un pedo se le salieron los sesos. ¿En serio? ¡Sesos fuera! Así que eso me hizo plantarme. Porque entonces pensé, tengo un don, pero no puedo controlarlo. Vale, ya estamos. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las armas. Por ellos al helado, digo, aliado.
venido a buscarte. Sé de qué va todo esto. Vienes de parte de Caponcete, ¿no? Sígueme. La primera regla del foso de combate es hablar de él a todo el mundo. Que se conozca, que se popularice, todo eso. Yo voy directo a la cara siempre. Nunca se lo esperan. He comido... ¡Costra, qué mal te veo! Oye, necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. Así sabremos contra quién apostar. ¡Piruleta! ¡Si es que tiene toda la cara de una piruleta! Pues aplicado, piruleta. ¡Entra en el ring, piruleta! ¡Aquí viene el último sacrificio humano de Cabroncete! ¡Piruleta! ¡Eres fiambre, piruleta! ¿Pero sigues siendo piruleta? ¡Voy a matar a ¡Sorpresita, te espera ahí dentro! ¡Esto va a ser una carnicería! ¡Muy bien, totes mugrientos! ¡Bienvenidos al mejor foso de lucha a este lado de las nubes de radiación! ¡Dejémonos de tonterías y demos la bienvenida a la fiesta del nuevo piruleta! ¡Esperemos que dure más que el último! ¡Los huevos! ¿Me oyes? ¡Los huevos! ¡Acabamos de ver un poco de sucesión permanente! ¡Te voy a machacar! ¡Aquí ha llegado! ¡Roma! ¡Piruleta sí que sabe pegar! Yeah!
Tiene que ser una puta broma. ¿Te crees una lumbrera, eh? ¿Crees que eres la hostia? Porque eso es justo lo que fuiste allí. ¡Luchaste a tope! Me vendría bien trabajar con alguien tan descerebrado. Digo, desinteresado. La que podríamos montar los dos juntos. ¡Oh! ¡Grandes cosas! ¡Grandes! Sé que tienes cuentas pendientes con Mickey y Lou. Yo puedo acercarte a ellas y tú te encargas de saldarlas. Ya encontraré la forma. No te preocupes, máquina. Voy a ponértelo a huevo. Ahora toca estrujarse las neuronas, Capi. Necesito tiempo para gestionar esto, así que largo. No puedo pensar con tu aliento en mi cogote. Estamos en contacto. Máquina, ven a verme cerca de la antigua prisión. Tengo un plan en marcha que te va a gustar.